Pues en una invitación que me hicieron los grupos madrugadores, y la petición y exigencia es precisamente que se gestione los accesos a la playa. Sabemos que en todo el litoral de lo que viene siendo abarca nuestro municipio de norte a sur, pues hay muy pocos accesos públicos donde la ciudadanía, la gente puede entrar a las playas sin necesidad de pagar estacionamientos o tener que pagar el derecho a particulares, ¿no? Como sabemos que existe, o en los fraccionamientos que tienen clausuradas esas entradas, ¿no? Siempre, ¿no? Pero que hace 10 años se cerraron los accesos que anteriormente sí estaban, sí existían, y aproximadamente alrededor de unos 10 años tienen esa problemática en la época actual, por así llamar. Ahí pues todos los fraccionamientos que existen, ¿no? Pasando por Popotla y obviamente por la zona centro del municipio de Rosarito. Sabemos que por donde está el parque Hablar de los Reyes, por ahí hay un acceso, pero son muy limitados. O sea, no toda la gente que quisiera ir a la playa tuviera la oportunidad de dejar su carro estacionado de una manera segura y poder tener acceso y disfrutar nuestras playas, ¿no? Nuestras playas son extensas, son muy bonitas, pero faltaría todavía hacer las gestiones a través de las autoridades que correspondan, los tres niveles de gobierno, para que se den esos accesos, se abran. Hay fraccionamientos que están de residentes extranjeros precisamente, que tienen cerradas los accesos. Ya ha habido casos como el caso de Tijuana, aquí por Rancho del Mar, y esos de hace algunas dos administraciones anteriormente, que se generaron ese tipo de controversias, y que donde constitucionalmente el ciudadano tiene el derecho, inclusive la autoridad ordenó en su momento que se quitaran esas puertas, esos accesos que estaban cerrados. Hoy por hoy en Rosarito vamos a hacer las gestiones, no sé qué tanto tiempo durará esas gestiones, pero vamos a estar haciendo el reclamo en atención a la petición de los ciudadanos.